Muy buenos días, bienvenidos a esta edición del análisis del mercado para hoy, 22 de septiembre, jueves 22 de septiembre. Yo soy Giovanni Betancourt, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, como dice el refrán, la escasez de suministro puede convertirse en exceso. Es posible que estemos viendo que eso sucede dentro del espacio energético. Ayer fue probablemente uno de los días de noticias más ocupados que he visto en mucho tiempo. Es posible que haya pasado que los mercados habrían bajado incluso antes de la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal. El señor Vladimir Putin emitió una proclamación de que Rusia está planeando una movilización de 300.000 soldados adicionales en Ucrania e hizo algunas amenazas de conflicto nuclear con el Occidente. El gas natural experimentó un breve repunte antes de liquidarse. El crudo, Brent Crude, tuvo una reacción similar. Y los granos están tan enfocados en cosechar rendimientos en esta época del año que se espera un aumento de precio estacional. Pero el volumen fue normal durante toda la sesión. La pregunta es, ¿tiene este conflicto algún impacto en el mercado? Cuando Rusia invadió Ucrania, los precios del petróleo se dispararon un 41% por temor a un suministro reducido. Y estamos viendo cómo se desarrolla la crisis ante nuestros ojos. Los productores comenzaron a posicionarse netamente largos en el mercado de futuros, de acuerdo con el informe de lo que es el CFTC. Las alianzas comerciales cambiaron rápidamente para garantizar el suministro de prácticamente cualquier fuente de energía importante. Los reactores nucleares abandonados, las centrales eléctricas de carbón e incluso los recursos energéticos que queman madera volvieron a la vida en preparación para un duro invierno. Ahora, el panorama del mercado posterior al día de la Fed es cualquier cosa menos tranquilo. El aumento de 75 puntos básicos de la Reserva Federal se esperaba en gran medida, pero fue la firme actitud agresiva del presidente Jerome Powell en la batalla contra la inflación lo que molestó a los mercados bursátiles. Él dijo: "Seguiremos haciéndolo hasta que el trabajo esté terminado. Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no lo hay. Habrá dolor, pero aún no se sabe cuánto dolor. Las proyecciones medianas de la Fed prevén otros 125 puntos básicos de aumento hasta fin de año. También ven que la tasa de los fondos federales aumentará por encima del 4,5% el próximo año. Puede que no termine ahí. Bank of America elevó su pronóstico a un rango de 4,75% a 5%. La Fed ha marcado el ritmo, pero la carrera de ajuste global está lejos de terminar, con una ráfaga de decisiones de los bancos centrales hoy. El Banco Nacional Suizo entregó un aumento de 75 puntos básicos, lo que significativamente consiguió el fin de las tasas de interés negativas en Europa. Es la primera vez que las tasas de Suiza están en territorio positivo desde 2015. La marea global definitivamente está cambiando, pero no todo el mundo está siendo barrido. El Banco de Japón optó por mantener tasas de interés ultras bajas. En respuesta, el yen japonés cayó a nuevos mínimos de 24 años frente al dólar, lo que refleja en parte los caminos opuestos de la política monetaria de los países. Ahora, lo que podemos esperar es que el gobierno de Biden continúe con su retórica y continúe buscando la ayuda a muchos de esos países. Ahora, vamos a analizar lo que estamos viendo en los mercados. Vamos a usar el mercado tal cual. Vamos a poner el gráfico de 30 minutos y vamos a actualizar nuestros niveles de soporte. Yo voy a poner 1500 como mi nivel de soporte intradía. Ok, 1500 es el valor psicológico que estoy poniendo por ahora. Ok, mi punto pivot, ya que el mercado está muy por encima de él, vamos a bajarlo y vamos a hacer una cuestión ahora. Vamos a cambiarnos a un marco de tiempo de un día, ¿okay? Y vamos a tomar la fluctuación de ayer. Vamos a usar el alto que sería 12.135.55 más el bajo de 11.106.55 más el cierre de 11.6. 11.85, dividimos esto por 3, nos da 11.7784. Entonces, este valor
es el que vamos a usar como nuestro nuevo punto pivot, 11.784.65. Y aquí tenemos el punto pivot para lo que sería el S&P 500. Vamos a actualizar nuestro nivel de resistencia. Vamos a usar un valor psicológico redondo que sería 12.000. ¿Ok? 12.000 es el valor psicológico redondo que vamos a usar para hoy en lo que es el Nasdaq. Vamos a hacer lo mismo entonces con el S&P 500 y vamos a usar como soporte el otro valor redondo psicológico y sería, estamos hablando de 3.700. Sí, está muy, muy abajo, pero el consenso es que vaya a empezar a bajar el mercado. Vamos a irnos a un día, vamos a tomar la fluctuación de ayer para obviamente volver a tomar los valores 3.923.91 más 3.739.61 más el cierre de 3.781.11 igual dividido por 3 nos da el valor para el punto pivot de 3.828.21. Ese es el nuevo punto pivot para el S&P 500 y vamos ahora entonces a usar 3.900 como nuestro valor psicológico. Vamos a hacer lo mismo con el Dow. El Dow viene hacia la baja. El valor más cercano psicológico es obviamente 30.000 y este es el valor donde vamos a usar nuestro nivel de soporte. ¿Okay? Nuestro nivel de soporte en 30.000. Ahí está. Vamos a cambiarnos a un día. Vamos a usar este, el de ayer, para usar el punto pivot, el alto, 31.108.25 más el bajo, 30.133.95 más el cierre, 30.147.45 igual, dividido por 3, tenemos que entonces es 30.463.21. Y ese es el punto pivot. 30.463.21. Acá tenemos entonces el punto pivot. Vamos entonces ahora a bajar el valor de resistencia. 31.000 redondos es el valor psicológico que le vamos a dar por ahora a el DAO. Ok, aquí tenemos nuestros niveles para el DAO. Ahora vamos a hacer lo mismo para petróleo. Bueno, petróleo, como les venía hablando, vamos a usar un día. Ok, ahora para petróleo vamos a bajar es que el petróleo está por encima, 83, 151, 150. Este en sí ha sido un valor muy respetado. Como ven acá, yo lo voy a mantener acá. Ya que el mercado está muy cerca a mi punto pivot, lo voy a dejar acá. Y voy a, el punto de resistencia lo voy a poner un valor psicológico redondo más bien. ¿Ok? Ya que el punto pivot, o sea, el mercado está muy cercano a él, no lo voy a cambiar. Voy a seguir usando el mismo. Y el punto de soporte, voy a continuar usando el mismo valor, ya que el mercado ha venido acá fluctuando muy cerca de él. Entonces, dejemos eso tal cual. Ahora tenemos aquí gas natural. Vamos a cambiarnos. Voy a dejar el mismo soporte, ya que el mercado viene justamente ahí. Vamos a usar la fluctuación de ayer para darnos el punto pivot, ya que estamos muy por debajo de él. Entonces, sería 8.131 más 7.583 más 7.747 igual a 23. Ok, entonces aquí tenemos dividido por 3. Tenemos nuestro punto de pivot nuevo, 7.82 con 20.
Aquí está. Ok. Ahora vamos a bajar nuestra resistencia. Vamos a ponerlo en 8 redondos. Ok. Aquí tenemos 8. Ok. Eso es para lo que sería el señor natural oro. Oro viene a la baja por ahora. Vamos. El punto pivot para oro está muy cercano. Vamos a actualizar nuestro punto de soporte. Vamos a usar ese punto bajo. Ok. Vemos el punto pivot donde está. Y vamos a pasarnos a plata. Okay. Plata ahora viene hacia la baja. Viene bajando fuertemente plata. Vamos a dejar nuestro valor de 19. Vamos a dejar los valores tal cual como están en plata. Cobre. Cobre tiene una histórica en sí diferente, ¿no? La forma en cómo viene hacia la baja, está hablando de una posible forma de ver si el cobre se va a mantener por encima de los $3 por el resto del año. La fluctuación acerca del pivot la vamos a mantener, que viene hacia abajo, primero inicialmente 3.46 sería el punto. Vamos a actualizar nuestro valor de resistencia, 3.52 más o menos, sería acá. Ahora tenemos Bitcoin. Yo voy a sostener Bitcoin tal como vienen los valores de Bitcoin. Y el euro sí, ya que estamos tan bajos, vamos a usar el día de ayer para buscar esa fluctuación, ese nuevo punto de pivot. Punto 99752 más punto 98133 más punto 98313 igual dividido por 3 nos da un valor de punto 97 98.8. Ay, ese mismo. No. Ese no es. Punto 97. 0.97. 98.8. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, vamos a actualizar nuestro punto de soporte 97, dándole un valor psicológico. Ok, y vamos a bajar nuestra resistencia a paridad. Ok, ahora vamos a mirar el dólar index. Wow, el dólar index logró superar nuestras expectativas. 111.5, 111.500 sería nuestros niveles para ahora. Y bueno, vamos a poner 110. Ahí estamos, 110. Bueno, esos son los niveles para el día de hoy. Tengan un fantástico día. Nos vemos mañana. Buen día.